passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Y a pas que la fesse dans la vie, y a le sexe aussi. Esta oportunidad, realmente estamos muy emocionados hoy porque tenemos 2 años de no estar. Y una de las cosas que compartíamos esta mañana es que este es un evento muy, muy especial para el panameño. Lamentablemente, Panamá es uno de los países en la región con mayor tasa de incidencia de cáncer per cápita, pero la solidaridad es más grande que esa tasa numérica, es más, más alta que un censo. Gracias a su aporte, esta camiseta que tiene 22 años de estar en nuestra familia, de estar en los amos de pijama, tiene, representa $5 para la compra del equipo médico del oncológico, que este año, como han estado viendo a través de las redes, será para equipar las salas quirúrgicas de ginecología. Ya lo iba a decir mal. Así que muchas, muchas gracias. Realmente es muy emocionante volver acá presencial. Por 2 años dejamos de hablar del cáncer y lamentablemente, a través de la pandemia, el cáncer siguió en nuestras vidas. El apoyo de la familia es la razón por qué hacemos esta caminata. Y bueno, siempre decimos que todos tienen una suscitayer y les quiero agradecer por estar aquí. Pour caresser tes petits seins, pas besoin de me faire un dessin. À pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. ¿Su nombre completo? Jacqueline Pérez. Jacqueline Pérez. ¿Usted está caminando por un familiar? Sí, mi hermana. ¿Cuántos años tiene su hermana? Mi hermana tiene 39. ¿Y cáncer cuánto tiempo tiene? En pandemia le dio. ¿En pandemia? Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bastante difícil y bastante dura, pero ya la superamos, gracias a Dios. Mi hermana, junto con toda la familia, estuvimos ahí presentes en su lucha y en su recuperación. Sí, lo importante es tener fe en que todo va a salir bien y cuidarse, cuidar la salud. Hay dos causas principales y una puede ser por herencia o la otra es hormonal. El estrés, hay que cuidar el estrés, es una de las causas de mayor enfermedad. Y bueno, la salud sobre todo y tener fe en que si les llega a dar cáncer, que van a poder salir adelante. Ok, muchas gracias. De nada. Ahí está el carro.